Oficialmente no se puede abordar el Bactún 13 si no se remite a los calendarios mayas, porque este es un periodo dentro del calendario mayor denominado Choltún o de la cuenta larga. Debe indicarse que el uso de algunos de los calendarios es reciente, debido a que quedaron en desuso tras la llegada de los españoles. Es necesario recalcar que el Bactún es un periodo dentro del calendario Choltún y actualmente estamos completando el 13, iniciando a contar desde cero, aunque en términos numéricos aparezca 12. Este periodo tiene 144.000 días, equivalentes a 400 años cortos, es decir, 360 días. De acuerdo con la cuenta maya, este año hay un cambio de ciclo. Este ciclo empezó hace 5.125 años y los mayas le llamaban Bactunes. Aunque este año se cumplen los 13 Bactunes, que aparecen en muchas cuentas mayas, no se va a acabar el mundo, tal y como muchas personas anticiparon. No hay que alarmarse pensando en que este año habrá una destrucción total del planeta, porque lo que ocurrirá es simplemente un cambio de ciclo en la creación que terminará en diciembre para comenzar un nuevo periodo o un nuevo Bactún. Según los líderes mayas, es una confusión que han ocasionado algunos medios de comunicación y algunas personas que se aprovechan de la gente un poco incrédula acerca de lo que es realmente la cosmovisión maya. Si nosotros nos ponemos a pensar en la herencia ancestral, es una herencia de tiempo, porque nuestros ancestros, los que habitaron estas ciudades sagradas, eran los dueños del tiempo. Ellos conocían el pasado, el presente y el futuro, porque en sus lineamientos matemáticos se pudieron centrar en cifras que se fueron multiplicando y que fueron creciendo. Cuando ellos partieron del cero, porque el cero es muy importante, en nuestra sociedad actual el cero es la ausencia. Para los ancestros el cero lo era todo, porque el cero contenía al cosmos completo y todos los microcosmos dentro de él. Y del cero partían los demás. Es como una línea. Para comenzar una línea hay que primero hacer un punto estático. Y el punto en el momento que se pone en movimiento genera la línea. Eso es el tiempo para los ancestros. Y el tiempo cíclico se iba desenrollando, haciendo una espiral. Entonces, este cambio del 21 de diciembre para nosotros es algo que ellos sabían que iba a existir. Porque en su cuenta, ellos comenzaron en el 3114. Se dice que es en el 3113, pero porque no se había tomado en cuenta el cero. En el 3114 comienza una cuenta. Y se dice que son 5.125 años, se dice que son 5.129 años, se dice que son 5.200 años. Y las tres están bien. Depende si estás calculando con años bisiestos o sin los años bisiestos. Entonces, este es un ciclo muy importante. Es un ciclo de final. Un ciclo que mucha gente ha estado esperando por siglos, y nosotros somos los presentes, que la voluntad del Ajao bendito nos tiene aquí y estamos participando del cambio que nuestros ancestros están prediciendo, están diciendo desde muchos, 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 muchos siglos atrás. Ese cambio es muy importante. El 13 Bactún es el final de una cuenta. Son 1.872.000 días. Un Bactún son 144.000 días. Son momentos de cambio, son momentos de tiempo, porque el sagrado 13 es muy importante. Poco se dice de los calendarios. Cuando el calendario es muy importante, nuestros ancestros tenían más de 20 calendarios. Tenían un calendario que era regido por Venus, tenían diferentes calendarios. Ahorita estamos
trabajando con dos calendarios, que es el AB, y este calendario es el calendario solar. Este calendario tiene 365 días. ¿Cómo? Son 18 meses de 20 días y un mes pequeño, que es el tiempo del no tiempo, de 5 días, que es el Wayef. El Cholkej es el sagrado calendario que rige el tiempo de una manera más humana, porque 260 días es el tiempo que tarda una mujer en gestar una vida, en estar con un bebé dentro de su organismo. Esos son 260 días, son 9 lunas. Entonces, cuando estamos hablando del 13 Bactum, estamos hablando del sagrado 13, porque te digo de que nosotros contamos, cada mes de nosotros tiene 20 días, pero cuando estamos contando, contamos hasta 13 y volvemos a comenzar en 1, como un círculo. Entonces tenemos 13 articulaciones importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Por eso es que se cuenta 13. Porque todos los números tienen que ver con el ser humano, con el ser humano como un microcosmos, parte de un cosmos total. Por eso el 13 es importante. El sistema del conteo del tiempo de los mayas no era lineal, sino que era circular. Por ello el calendario maya es justamente circular, porque los ciclos comienzan en un punto y vuelven a terminar ahí mismo, para volver a comenzar un nuevo periodo. Un Bactum Maya es un periodo de 394 años aproximadamente, que al multiplicarlo por 13 Bactunes, que es el ciclo completo, el resultado son 5125 años, que en el calendario mesoamericano está escrito que culminará el 21 de diciembre del 2012. Bactum significa, Bact es amarrar y poner, es el significado de la palabra, pero el 13 Bactum es 13 veces amarrado, puestas, 400 años cada Bactum. Entonces, pues este 21 de diciembre pues vamos a cumplir los 13 Bactum, es decir, 13 veces fueron puestos. Entonces, eso es lo que significa Bactum. Va a haber un cambio. Un cambio que esperaríamos que fuera para bienestar no solo de los mayas, sino de todo el pueblo. Debe de cambiar son las leyes del país, leyes que en realidad puedan incluir a la gente más excluida que por años ha existido. Se termina los Shlahu Bactun y empieza otro nuevo Bactun. Y pues obviamente va a existir cambio, no solamente natural, sino el cambio social que eso se debería de esperar. Los expertos precisaron de que solamente dos textos de glifos mencionan el 2012, de al menos unos 15.000 conocidos. Y justamente los epigrafistas de los guías de los calendarios mayas explicaron de que los mayas antiguos, para ellos el tiempo estaba conformado por ciclos concretos básicamente, los cuales eran personificados por seres animados y tenían su propio nombre. Por ejemplo, el ciclo de 400 años o el Bactún estaba representado por un ave mitológica. No es que Dios nos haya castigado, no es que Dios no nos quiera, sino porque ya llegó la oportunidad y es una oportunidad afortunada de nosotros como pueblos, como generaciones, de despedir un Bactum, pero de recibir una nueva era. Que le preguntáramos a alguien cómo celebraron el Oxlahu Bactum, pues no hay ninguna persona que nos explique, porque son 5200 años. Ni si le preguntáramos cómo celebraron un Bactum, tampoco nadie nos lo dice, porque son 400 años. Sin embargo, nosotros vamos a ser los afortunados de ver ir 5200 años y empezar una nueva era maya. Se termina un ciclo del Oxlahu Bactum, pero también se termina una era y se empieza una nueva era.
Pero algo más importante para nosotros los de Sayacche, los del área de Petén, que aquí se recibió el nuevo Baktun, que significa en maya, Bele Baktun, hicieron como tal, como ahorita es el Oshelahu Baktun. Ellos también se reunieron acá, mucha gente, los abuelos de hace muchos años, y recibieron el 10 Baktun. Entonces, si cada Baktun tiene 400 años, es decir, celebraron el 10, 11, 12, 13, es decir, 4 por 400 son 1600, es decir, hace 1600 años, como este 21 de diciembre, se reunieron mucha gente, los abuelos mayas, en este lugar del Sagrado Ceibal, de Aguateca, de Dos Pilas, de gente del entorno de acá de las comunidades hace 1600 años, y por esa razón es que también ahí no la estamos inventando, están constatadas en las estelas, y que para ese día 21 nosotros vamos a develar o vamos a indicar con los abuelos mayas, para toda la gente que nos acompañe, vamos a indicarle cuál es la estela donde está escrita que se celebró el 9 Baktun y dónde se recibió el 9 Baktun. Son dos estelas que nosotros ya las identificamos a través de la epigrafía.